Buenos días, Japón. Buenas tardes, México. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que se conecta el día de hoy a este evento tan interesante, este webinar nombrado Nuevas Oportunidades para Empresas Japonesas en Jalisco. Mi nombre es Santiago Campos. Voy a estar acompañándolos a lo largo de este webinar. Tendremos la participación de importantes figuras de la agenda pública entre México y Japón, particularmente entre Japón y Jalisco, ¿no? Figuras en la agenda de atracción de inversión desde Japón hacia Jalisco. Voy a extender una disculpa por parte de nuestro gobernador Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Tendremos en su representación el mensaje del ingeniero Ernesto Sánchez Proal, secretario de Desarrollo Económico del Estado, junto con Sergio Ríos, el director general de Proyectos de Inversión para el Estado. Contaremos con un mensaje de bienvenida de la embajadora de México para Japón, Melba Pría, y tendremos importantes participaciones con casos de éxito de empresas japonesas en México, temas muy relevantes como la cadena de suministro automotriz y, bueno, distintos aspectos a considerar en este marco de discusión, desde la infraestructura de bienes raíces, infraestructura industrial para los inversionistas de Japón y también aspectos legales a considerar. A nuestra audiencia, que nos está escuchando desde otras latitudes, la plataforma Zoom nos permite tener la traducción simultánea, por lo que tendrán esta opción para elegir el canal de audio que prefieran, ya sea en japonés o en español. Voy a solicitar, por favor, tengamos el video de bienvenida de nuestra embajadora Melba Pría, quien nos envía desde la Tierra del Sol Naciente su mensaje para este evento. Adelante. ¿Cómo están? Me permito enviarles un saludo afectuoso desde Japón en ocasión de esta sesión electrónica sobre oportunidades en Jalisco para las empresas japonesas. Con Japón tenemos una relación estratégica y gozámonos de simbiosis comerciales y cadenas de producción altamente desarrolladas que son muy convenientes para las condiciones favorables de producir y desarrollar negocios en el mercado de América del Norte. Soy Melba Pría, su embajadora en Japón. La relación de México con Japón ha crecido con los años y se ha fortalecido gracias a instrumentos tan importantes como el Telecán, el TEMEC, pero sobre todo nuestra asociación estratégica con Japón. Un acuerdo comercial integral que es la primera asociación económica que tiene Japón con un país de América Latina, es la primera asociación económica que Japón tiene con ninguna nación extranjera, que engloba todo. Pero además tenemos el TPAT, un acuerdo, algunos de ustedes lo conocerán como el TPP-11, un acuerdo extremadamente importante con un gran potencial de integración económica para la región Asia-Pacífico. México y Japón son parte de este esfuerzo. Desde la adopción de este tratado entre México y Japón, nuestro comercio ha crecido de manera increíble, hasta casi 17 mil millones de dólares anuales en la inversión japonesa directa y en el comercio de México con Japón. Hay aproximadamente 1,400 empresas japonesas en México. Tratemos de que las próximas empresas japonesas que vean en nuestro país una posibilidad de atractivo la vean en Jalisco, un estado muy atractivo para la industria japonesa y con gran vocación empresarial. Para Japón, Jalisco ha representado de manera muy importante crecimiento en sectores como el automotriz, el metal mecánico, el electrónico, el alimentos, solamente por mencionar algunos. Japón es el séptimo país inversionista para Jalisco y el principal inversionista para Jalisco de Asia. 120 millones de dólares solamente en 2020. Deseo que con este seminario ustedes puedan mostrar a los inversionistas japoneses las oportunidades, las fortalezas, la diversificación de la inversión que puede significar Jalisco. Reitero el compromiso de la Embajada de México para apoyar a los
empresarios jaliscienses y japoneses para lograr dicho objetivo. Buena suerte y muchas gracias. Le agradecemos mucho a la embajadora Melba Pría, quien desde Japón nos envía este mensaje tan importante con datos que han marcado pues esta relación comercial y cultural entre México y Japón. Ahora voy a invitar al cónsul general de Japón para Jalisco, Katsumi Itagaki, quien nos va a compartir la importancia que tiene esta relación entre Jalisco y Japón. Adelante. Señora embajadora de México en Japón, Melba Pría, licenciado Ernesto Sánchez Proa, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, estimados expositores de este seminario de hoy, y buenas tardes, buenos días. Soy Katsumi Itagaki, cónsul general de Japón, Edom, pero cubre al estado de Jalisco. La región Bajío, zona central de México, que incluye Jalisco, Guanajuato y otros, es una de las principales zonas de desarrollo económico y industria automotriz, es sector impulsor de la economía mexicana en los últimos años. Dentro del estado de Jalisco, algunas empresas japonesas pioneras iniciaron sus actividades en los años 70 en zonas metropolitanas de Guadalajara o Parque Industrial El Salto. Hasta ahora, como embajador ha mencionado, a través de implementación de acuerdo de asociación económica entre Japón y México, se ha instalado alrededor de 75 empresas japonesas en diferentes ramas de industrias, principalmente en El Salto y Lagos Moreno, y juntos han contribuido al desarrollo económico y al empleo local. Si observa el conjunto de la región Bajío, hay más de 660 empresas japonesas instaladas y dedicadas a diferentes áreas. Este seminario de hoy ha sido planeada y organizada por la iniciativa del gobierno de Jalisco. Dentro de México, varios estados compiten por atracción de inversión extranjera. El estado de Jalisco y otros estados de Bajío comparten ventajas tal como parques industriales, oferta de incentivos por gobierno de estado, infraestructura mejorada, ubicación estratégica para el transporte de productos con destino en Estados Unidos y dentro de México, y concentración de industria automotriz y recursos humanos de excelencia. Las ventajas propias del estado de Jalisco serán explicadas por los expertos, algunas empresas japonesas instaladas en el estado en forma detallada más adelante. Solo quiero compartir con ustedes desde mi perspectiva en los siguientes puntos. Los estados Jalisco tiene una mayor población y también capacidad de consumo. Se han desarrollado no solamente el sector automotriz, sino también sectores industrial, electrónicos, soft y creativos, etc. Los sectores públicos, privados, académicos están muy entusiasmados en el tema de la innovación. Se percibe de manera positiva un clima apto para actividades empresariales, startup. También existe alto grado de confianza en las empresas japonesas.
Hoy espero que ustedes no solamente conozcan bien los puntos atractivos y beneficios del estado de Jalisco, sino también acrecentar su perspectiva a futuro sobre potencialidad de Bajío que haga considerar su expansión de sus empresas futuras de Japón. Muchas gracias. Agradecemos enormemente su mensaje, cónsul. A continuación tendremos la participación del ingeniero Ernesto Sánchez Proal, es el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, quien nos compartirá su mensaje y su perspectiva de esta importante relación Jalisco con Japón. Adelante, secretario. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto al señor cónsul de Japón en la región, señor Katsumi Itagaki, con quien hemos desarrollado una excelente relación, y es un honor para mí estar aquí junto con él en este seminario. Agradezco mucho también a los organizadores, al despacho Cuesta Campos y a la empresa American Industries por el empeño que puso nuestra organización y por la iniciativa de hacerlo junto con el gobierno del estado y específicamente junto con esta dirección de atracción de inversiones. Para Jalisco, la relación con Japón es muy importante. Japón es uno de los principales países inversionistas en nuestro estado, en sectores desde la automotriz hasta electrónica y sector de alimentos. Nosotros, desde el inicio de esta administración, decidimos de manera estratégica acercarnos mucho más a Japón. Y es por eso que en el 2019 realizamos una gira que tuve el honor de encabezar, en donde estuvimos aproximadamente una semana y tuvimos más de 17 reuniones en diferentes partes de Japón, precisamente para contribuir a acercar a este gran país con Jalisco. Jalisco es un socio estratégico para muchas economías en el desarrollo de negocios. Tenemos oportunidades de desarrollo y de inversión en sectores muy variados que van desde la automotriz hasta la electrónica avanzada, telecomunicaciones, y que tocan hasta el sector de alimentos, agroindustria, sector de software e inclusive el sector de turismo. La economía de Jalisco es una de las economías más diversificadas de México, y eso la ha hecho, además de una economía muy resiliente, la ha hecho también una economía y un lugar muy atractivo para nuevas inversiones. Las empresas japonesas que inviertan en Jalisco también encontrarán una oferta muy atractiva de talento y recursos humanos especializados, además de una cadena de suministro ya desarrollada en las industrias que he mencionado. Así como la posición geográfica de nuestro estado lo distingue del resto del país, en donde tenemos muy cerca a más del 60% de la población de México y con conexiones muy desarrolladas, tanto marítimas a través del puerto de Manzanillo, nuestro vecino estado de Colima, así como carreteras y vías férreas mismas que estamos además incrementando para mejorar aún más la conexión logística de Jalisco, que ahora ha sido seleccionado por varias empresas logísticas globales para ubicar sus centros de operaciones, y hablo de empresas como Amazon Mercado Libre, Federal Express y Walmart, en donde las operaciones logísticas son clave para el éxito de estas empresas. Nuestra economía ha mantenido un muy buen ritmo de crecimiento a pesar de la pandemia. El año pasado, las inversiones extranjeras se incrementaron en 38.4%,
a pesar de la pandemia, como lo menciono, alcanzando 2.152 millones de dólares. Este incremento de 38.4 se da a pesar de que a nivel nacional, desafortunadamente, las inversiones se redujeron en 11.3%. Es decir, Jalisco se distingue del país en este aspecto. Además, en recuperación de empleos, después del periodo crítico de la pandemia, Jalisco se ubica en los primeros lugares a nivel nacional, una recuperación de casi 61 mil nuevos empleos formales, lo cual nos lleva bien encaminados para recuperar por completo los empleos perdidos en la pandemia durante el primer semestre de este año. El dinamismo de la economía de Jalisco es evidente también en el nivel de exportaciones del año pasado, que de acuerdo a registros oficiales son casi 20 mil millones de dólares. Sin embargo, quiero comentar que muchas empresas altamente exportadoras de Jalisco no tienen su dirección fiscal ubicada en el otro estado y por lo tanto no se contabilizan esas exportaciones. Estimaciones que tenemos dentro de esta secretaría junto con organismos altamente exportadores como INDEX nos da una cifra del doble de esto, más o menos 45 mil millones de dólares. Sin embargo, la cifra oficial son estos 20 mil. Es decir, hay grandes oportunidades en el estado de Jalisco. Dentro de esta administración estatal, tenemos varias iniciativas estratégicas que pueden ser aprovechadas por las empresas japonesas. Hablo de estrategias de nicho y específicamente la estrategia de desarrollar la cadena de suministro de los automóviles eléctricos, donde a través de estrategias, iniciativas transversales entre diferentes áreas de esta secretaría y de otras instancias del gobierno del estado, estamos apoyando la atracción de más inversiones en estos nichos, así como el desarrollo de las empresas ya establecidas en Jalisco en este sentido. Además, la estrategia de transformación digital de las pymes representa oportunidades para que empresas japonesas puedan, digamos, exportar sus productos a Jalisco o desarrollarlos aquí. Es decir, estas oportunidades que se extienden también, por cierto, al sector de agroindustria, están aquí presentes y se magnifican con la reciente firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde el mercado de Norteamérica se puede acceder mucho más fácilmente si las empresas japonesas fabrican en Jalisco y el producto ya es declarado con contenido norteamericano, además de algunas provisiones específicas en la industria automotriz, en donde el contenido regional tiene que aumentarse hasta el 75% de producción en la región de Norteamérica. Jalisco es uno de los mejores lugares en Norteamérica para producir componentes de automóviles y manufactura avanzada en electrónica, telecomunicaciones, además de agroindustria. Por esto quiero darles la bienvenida a este webinar, agradecerles mucho su presencia y ponernos a sus órdenes como Secretaría de Desarrollo Económico para cualquier pregunta que tengan o necesidades de inversión. Nos ha instruido el señor gobernador a trabajar muy de cerca con el sector privado, muy de cerca con las empresas locales y extranjeras, precisamente porque reconocemos que la atracción de inversión extranjera directa es uno de los principales motores de la economía del estado y del país. Muchas gracias y mucho éxito en este seminario. Señor secretario, le agradecemos muchísimo por su mensaje. Usted que de primera mano conoce los hitos y los logros del estado en temas de inversión extranjera. A continuación, vamos a invitar a que nos comparta su cámara, el presidente de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, el señor Masashi Tsunemi, quien tiene para nosotros un importante mensaje que compartir en el marco de este webinar. Adelante. Pues muchas gracias. Hago una traducción simultánea hablando japonés y luego español. Me permite, por favor. ご出席の皆様、またご関係者の皆様、こんにちは。日木商工会議所のハリスコ州代表委員をしております、常見正志と申します。Buenas tardes y buenos días a todos los participantes y los coordinadores de este evento. Mi nombre es Masashi Tsunemi, representante de Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México en Jalisco. 本日はハリスコにおける日本企業の新たな機会、フォーラムにご招待いただき誠にありがとうございます。
Antes que nada, quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación a este evento, Nuevas oportunidades en Jalisco para empresas japonesas. Doji ni hon forum kaisai ni atari, junbi o susumete korareta Jalisco Shu Keizai Kaihatsu Kyoku, American Industry sama, Cuesta Campos sama ni shukui o moshiagemasu. Igualmente quisiera mandar mi afectuosa felicitación a Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, American Industries y Cuesta Campos. 日木商工会議所には 3月 末時点で 529 社の会員が登録されており、うちメキシコ首都圏が 151 社、残り 362 社がシュニバヒオ地区を中心に会員となっております。En Cámara Japonesa existen 529 empresas registradas al fin de mes de marzo y de ellas 151 empresas pertenecen alrededor de la metropolitana Ciudad de México, es decir, las demás 362 empresas en otros estados de la República. Y Jalisco Shu には, 現時点で 17 社の企業が在籍登録されており, Shu ni 物流関係, 自動車関連, その他 製造業が占めています。 Mexico 全体に比して大きな割合ではなく, 長い日木商工会議所の歴史において、州代表委員を設置して 2年 未満ということになります。En Jalisco, las 17 empresas japonesas están registradas y su principal negocio giro es la logística, la industria automóviles, otras industrias manufacturas y la proporción de, que ocupa Jalisco sobre total calidad, cantidad de las empresas de cámara japonesa es solo 3.2%, y por eso la representación de Jalisco apenas se asignó hace 1.5 años, después de cerca de 55 años de la historia de Cámara Japonesa en México. Watakushi wa 2014 nen kara Jalisco shu ni koukino sozai no seizou ni gaishi toushi o kaishi shimashita. Tore 株式会社の一員でもありますが、 これまで州経済開発庁は支援や援助に取り組んでくれましたことを覚えています。そして将来進出を検討する日本企業にも同じようにあってほしいと思っております。 Aparte de la función en Cámara Japonesa, soy parte del grupo Torai, que empezó a invertir a Jalisco desde el año 2014 y desarrollar la industria de material prima de la calidad avanzada. Y por eso, acuerdo muy bien que SEDECO de este estado siempre ha sido abierto su ventana para asistir y apoyar a nosotros, cosa que quisiera esperar la misma a futuras inversionistas japonesas. Y por Anzen y Chian, といったこと、いった点には、我々には非常に重要なポイントでございます。従いまして、企業が事業計画を行う上での重要点ということで、継続した州政府の支援が必要であると考えます。 Y por otro lado, la seguridad y la estabilidad de la vida son, son los puntos muy importantes, tanto para ustedes mexicanos como para nosotros extranjeros. Por lo tanto, pienso necesario el continuo apoyo del gobierno de Estado para protegerlo y tranquilizarlo, lo cual, a final de cuentas, permite a las inversionistas japonesas ser más atractivo en la facilidad de activar su proyecto en este estado Jalisco. 以上をもちまして、簡単ではありますが、私のご挨拶といたします。改めまして、本日の、本日はありがとうございます。本イベントの成功を祈願いたします。ハリスコでお会いいたしましょう。 Voy a terminar mis palabras, que sean muy cortos. Nuevamente, muchas gracias. Espero que tengan el éxito en este evento. Y últimamente, nos vemos en Jalisco. Muchas gracias. Señor Masashi Tsunemi, le agradecemos enormemente su mensaje en representación de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México. Muy interesante. Recordemos que todos estos ponentes
que tenemos en este webinar, pues participan como parte de una iniciativa de triple hélice, donde la industria, el sector privado y el público se unen con el fin de atraer inversión. A continuación, invitaré al entrañable Sergio Ríos, el director general de proyectos de inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, quien de primera parte y con un alto liderazgo, pues tiene el control y la representación en estos proyectos de atracción de inversión, no solo desde Japón, sino de todas partes del mundo. Sergio, adelante. Muchísimas gracias, Santiago, y agradecemos mucho a todos los participantes a este webinar, que para nosotros es prioritario, como bien lo dijo el Secretario de Desarrollo Económico. Japón es uno de los países objetivo para Jalisco, y lo que buscamos a través de este tipo de eventos es de no solamente consolidar a las empresas que ya están aquí, como el representante Masaya Tsunami de Toray, sino también nuevas empresas que han llegado al estado de otros sectores muy diferentes, como lo veremos un poco más tarde con la presentación de Otsuka, que llegó aquí a Jalisco y se ha desarrollado bien. Entonces, si me permiten, empezaré con mi presentación. Esa es la última, si me la ponen desde un principio. Ok. Bueno, entonces, empecemos a hablar un poco de Jalisco. Quien no conoce Jalisco, estamos ubicados en la costa oeste de México. Si alguien no ha estado aquí, pero le gusta el tequila, le gusta el mariachi, le gusta el folclor mexicano y las artesanías, todos esos son íconos muy importantes del estado de Jalisco que hacen que tengamos una representatividad de México muy significativa. Si hablamos de cuáles son nuestras fortalezas, uno es nuestra demografía, porque tenemos una población muy joven, prácticamente un promedio de 26 años, altamente productiva, y sobre todo nos hemos enfocado en los últimos años a desarrollar carreras técnicas y de alta tecnología, porque lo que estamos viendo es que Jalisco es un estado progresivo y que está dentro de lo que se conoce ahora como Industria 4.0. Y como ya lo mencionó también de parte del secretario, se vuelve un lugar muy atractivo para la inversión extranjera. Hablando un poco de indicadores económicos, somos la tercera economía más importante de México. Crecemos al 3.5% anual y en 2020 fuimos el tercer estado que recibió inversión extranjera directa. Es decir, las empresas se fijan en Jalisco, sobre todo porque existe una coordinación muy importante del sector público, de la universidad y también por parte del gobierno. Otra cosa, como ya lo mencionaba el señor Masayi-san, es la calidad de vida. Nosotros tenemos, por un lado, el centro de exposiciones más grande de América Latina, conocido como Expo Guadalajara. Tenemos un número muy importante de todo lo que son cuartos de hotel, muchas actividades culturales. Tenemos el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tenemos el Festival Internacional de Cine de Tequila, tenemos eventos en el lago de Chapala, el lago más grande que tiene México. Tenemos también montaña, que eso es importante. Entonces sí, somos un estado que la calidad de vida es muy significativa y además nos hemos vuelto un centro gastronómico muy importante para México. ¿Por qué? Porque aquí no solamente habemos jaliscienses, sino también tenemos representantes de otros estados de la República que han venido a incrementar la oferta gastronómica en el estado. Somos el líder a nivel nacional en lo que es turismo médico y vemos cómo el lago de Chapala, que alberga cerca de 250,000 extranjeros a vivir ahí, pues utilizan este tipo de turismo médico que es muy significativo y de alta calidad y una gran infraestructura para podernos mover a diferentes lados alrededor de México y las cercanías. Siguiente, por favor. Como ya se mencionó, somos el estado más diversificado en industrias, es decir, tenemos 22 industrias de las cuales 19 son exportadoras. Esto nos permite que muchas empresas que quieren hacer negocios en alguna de las industrias que tenemos, pues encuentren el ecosistema más adecuado para poder desarrollarlo.
Tenemos desde lo que es alta tecnología y manufactura avanzada, pasando por lo que es manufactura y sobre todo en agronegocios. Contribuimos con un 12% en lo que sería el sector alimentos a la economía mexicana. Siguiente, por favor. Hablando un poco de Jalisco, somos el estado que más exporta productos diferentes. Exportamos 972 productos diferentes, el estado que sigue solamente exporta 500, y llegamos a 181 países de los 192 registrados. Entonces, somos un estado con una vocación internacional muy importante, siendo nuestras principales exportaciones alta tecnología, automotriz, eléctrico. Y aquí me gustaría resaltar algo que ya mencionó el secretario. Una de nuestras estrategias es el desarrollo de la proveeduría del auto eléctrico. Actualmente, ya en Jalisco se hace un 20% de un Tesla y se va a hacer un 30% de la Homer eléctrica. Entonces, creemos que estamos conjuntando dos industrias líderes, como es la alta tecnología con la automotriz, y eso nos está permitiendo tener una visión a todos los nuevos desarrolladores de autos eléctricos como un destino interesante para la inversión. Nuestros principales socios inversionistas, como podrán ver, están registrados ahí y aparece Japón, porque, como ya se ha mencionado, Japón es uno de los principales inversionistas que está aquí en el estado, principalmente entre la industria automotriz, junto con Estados Unidos, Alemania y otros. Un fenómeno que ha pasado y que es muy interesante es que empresas han establecido centros de investigación y desarrollo aquí. Y eso nos da mucho gusto porque ya no solamente estamos hablando de mano de obra, estamos hablando del talento que existe en Jalisco y que esto ha permitido que empresas de gran renombre mundial tengan sus centros de investigación y desarrollo. Y esto no es gratis. ¿Por qué? Porque se da por el tipo de carreras que estamos enfocándonos. Como podrán ver, nosotros graduamos más o menos 16.500 ingenieros al año, de los cuales 7.500 son especializados en lo que es alta tecnología. Esto nos permite desarrollar estas industrias que se conocen de la industria 4.0 y poder atraer empresas como las que aparecen aquí en centros de investigación y desarrollo. La siguiente, por favor. Hablando de logística, obviamente tenemos muy buena conexión carretera, ferroviaria. Tenemos el puerto de Manzanillo, que es el más cercano que se tiene aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, donde estamos prácticamente a 3 horas del puerto de Manzanillo, y que es donde entran prácticamente todas las importaciones provenientes de Asia. Entonces, eso vuelve a Jalisco a un sitio ideal para poder invertir y poder tener estos insumos provenientes de Asia. Pero me gustaría destacar lo que está pasando en la parte aeroportuaria. Existe un proyecto muy interesante que va avanzando para convertir el aeropuerto de Guadalajara en el aeropuerto más importante de México. Tenemos planes para que el 2024 se duplique la expansión, y si anteriormente teníamos, no sé, un tercer lugar a nivel nacional después de Cancún y de la Ciudad de México, creo que nos vamos a posicionar muy bien como uno de los principales aeropuertos, no solo de pasajeros. Déjame hablar que también somos el aeropuerto número uno en volumen en carga y el aeropuerto número dos en operaciones internacionales en carga. Tenemos vuelos directos, por dar un ejemplo, de Guadalajara a Dubái, Guadalajara a Shanghái, Guadalajara a Hong Kong, Guadalajara a Corea, Seúl, Corea. Entonces, las empresas están viendo que nuestro esfuerzo logístico ha dado fruto, porque no solamente tenemos el acceso marítimo a través de Manzanillo, sino también este proyecto de expansión del aeropuerto de Guadalajara es muy significativo en lo que se quiere estar haciendo para que las empresas se vengan y se establezcan aquí. Siguiente, por favor. Y hablando un poco de cuáles son los sectores estratégicos o las oportunidades de negocios que nosotros vemos para empresas, uno sigue siendo alta tecnología. Alta tecnología es muy importante. Obviamente estamos hablando de desarrollo de software, pero también estamos hablando de cuestiones más avanzadas. Estamos hablando de desarrollos en la nube, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Internet de las Cosas. Entonces, hay una oportunidad muy interesante para todo lo que es alta tecnología, para lo que son dispositivos médicos con esto que está pasando de la pandemia y que más empresas quieren tener, vamos a decir, un lugar
con el nuevo concepto que se conoce como North Shore, es decir, estar muy cerca de tu cliente, y el cliente casi siempre es Estados Unidos. En ese sentido, dispositivos médicos juega un papel importante. En la parte de aerobusiness, le llamamos aerobusiness porque no hacemos partes metálicas en el sector aerobusiness, hacemos las partes electrónicas, y creo que ese es un sector también muy importante de gran relevancia. El sector automotriz, como ya mencionaba, tanto en tradicional como en todo lo que se conoce como EV. Y por último, la parte de energías renovables. Jalisco cuenta con un plan estatal de energía, cuenta con una agencia estatal de energía que pretende poder desarrollar energías limpias y ser uno de los estados líderes en todo lo que es sustentabilidad y ecología. Para terminar, la siguiente, por favor. Es solamente mostrarles algunos de los nombres que se encuentran ubicados aquí en el estado. Podrán ver empresas de Dinamarca, empresas de China, empresas de Japón, empresas de Taiwán, empresas del Reino Unido, de Alemania, etc. Somos un estado que le da la bienvenida a los inversionistas extranjeros. Somos un estado que tratamos de movernos en el ritmo que ustedes quieren para poder hacer que su inversión aquí en Jalisco sea fructífera, y aprovechen todo este contexto que les acabo de mostrar como posibilidades de negocios que pueden tener en el estado. Agradezco mucho su atención, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y paso el micrófono a Santiago Campos. Gracias, Santiago. Sergio, gracias por este mensaje, por compartirnos esta radiografía tan completa del estado, de nuestras fortalezas, y justamente en seguimiento a una parte fundamental de tu mensaje de las fortalezas de Jalisco en la parte electrónica y de alta tecnología y automotriz, es que me complace pasarle el micrófono a Rubén Reséndiz, presidente del clúster automotriz del estado de Jalisco. Adelante, Rubén. Buenas tardes aquí con ustedes. Buenos días en Japón. Quiero empezar mi presentación de manera muy lo más rápido posible, destacando algunos puntos importantes que se maneja en el tema automotriz aquí en Jalisco. Entonces, básicamente, la producción de automóviles, quiero mencionarles a ustedes que el año pasado, en el 2020, por favor, la siguiente lámina, en el 2020 fueron de 3,040,178 unidades. Esto es, fue un 20.2% menos que en el 2019, derivado precisamente del tema de la pandemia y de la crisis también global que se tuvo especialmente el año pasado. Mientras que las exportaciones fueron de 2,681,806 unidades, también una disminución del 20.9% comparado con 2019. Esta industria en el 2020 contribuyó con el 3.5% del Producto Interno Bruto Nacional y con el 18.9% del Producto Interno Bruto en la manufactura. Quiero comentarles también de manera muy rápida, el 88.2% de la producción de automóviles que se hace en México se va de exportación. Y como un dato ahí adicional de lo que estamos esperando en una recuperación bastante rápida, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, el forecast que tiene Estados Unidos para este año, en este 2021, es la fabricación de 16,003,000 automóviles. El año pasado Estados Unidos anduvo alrededor de las 11 millones de unidades de producción. Pues se espera una cierta recuperación en Estados Unidos que México debe aprovechar. La siguiente, por favor. En el tema de automóviles, siguiendo con este mismo tema, tenemos 24 complejos productivos de vehículos ligeros, así como motores distribuidos en 14 entidades federativas, ¿sí?, que van desde el ensamble hasta la fundición y el estampado. Actualmente en México se producen un poco más de 40 modelos de automóviles y camiones ligeros. 11 armadores también de camiones pesados y motores de diésel también tienen presencia en 8 de los estados mexicanos. La siguiente, por favor. Es un mapa más o menos para que ustedes se den cuenta de alguna forma que todas las plantas automotrices más importantes están aquí establecidas en México. Originalmente este crecimiento se dio en la frontera norte de nuestro país por la cercanía con el mercado de Estados Unidos, pero en los últimos 5 años ha habido un desarrollo muy importante
del sector automotriz en el centro del país. Ahí les puse las últimas tres plantas que se inauguraron recientemente en los últimos 2 años, que fue BMW en San Luis Potosí, en el caso de Daimler Infinity en Aguascalientes, con una inversión que tienen con Nissan, y por último Toyota, que se estableció en Guanajuato el año pasado. La siguiente lámina, podrán ustedes ver las plantas fabricantes de vehículos pesados y motores, que básicamente están en el centro del país, y verán ustedes ahí también las principales marcas que están participando en el mercado mexicano, tanto en producción como exportación. La siguiente lámina, podrán ustedes ver que la producción en el tema de autopartes concretamente, que es un tema que nos interesa mucho como Estado, el ver de qué manera podemos atraer más empresas fabricantes de autopartes aquí al Estado de Jalisco, la producción a nivel nacional en 2019 fue de 97,834 millones de dólares. Producción o el valor de la producción en el 2020 fue de 78,000 millones de dólares. Esto es disminuyó 19.8% por las razones que ustedes perfectamente conocen, lo que sucedió el año pasado. Y las exportaciones estuvieron en 56,000 millones de dólares. Sin embargo, hay un plan de producción para este año 2021, hablando nuevamente de esta recuperación que puede tener Estados Unidos, como les mencioné, de alrededor de 16 millones de automóviles de fabricación. Y estamos hablando de un incremento de un 23.50 en el incremento en el valor de la producción, llegando a 94,337 millones de dólares. La siguiente lámina, ahí verán ustedes más o menos cómo está establecida precisamente la producción de autopartes en México. Principalmente el norte abarca el 50.6% de la producción de autopartes. Vuelvo a repetir, también se instaló originalmente toda esta industria en la frontera para estar muy cerca del mercado de Estados Unidos y poderlo atender de manera muy rápida. Pero ya en los últimos años también el centro del país se ha venido desarrollando de manera muy importante. Este sector, Bajío, o hablando de la zona centro del país, abarca 29.8% de la producción de autopartes. Y me gustaría mencionarles de manera muy rápida, tuvimos durante un buen tiempo la espera de cuándo se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por ahí es muy probable que ustedes estén enterados de todo lo que ocurrió a la llegada del presidente Trump al gobierno de Estados Unidos, donde amenazó con desaparecer el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Él decía que México había abusado precisamente de ese Tratado de Libre Comercio y que pues habíamos obtenido ventajas muy favorables para nuestro país, mientras que Estados Unidos mucha mano de obra había desaparecido y muchas plantas se instalaron en México precisamente derivado de ese Tratado de Libre Comercio. Bueno, se entró en una negociación muy compleja, muy difícil, realmente llevó bastante tiempo esta negociación, y en esta siguiente lámina veremos, solamente voy a tocar el tema de autopartes, si me ponen la siguiente lámina, por favor, en donde un punto muy importante fue precisamente el tema del contenido del valor regional. Y las autopartes, que hasta junio del año pasado, del 2020, con el anterior Tratado de Libre Comercio, todas las autopartes eran consideradas de la misma manera. Sin embargo, ahora en esta nueva renegociación, las autopartes quedaron divididas en 3 categorías. La siguiente, por favor. La primera categoría, esta que denominamos como core parts, que son las partes esenciales de un automóvil, ya dado que representan un alto contenido precisamente en la manufactura de un vehículo. En este caso estamos hablando, no detallo todas las partes que están establecidas en el Tratado de Libre Comercio, pero estas serían las más importantes: los ejes, carrocerías, chasis, motores, sistemas de dirección, sistemas de suspensión, transmisiones y las baterías de litio. Estas partes tenían hasta junio del año pasado, el 2020, un 62.5% de valor de contenido regional. Sin embargo, Estados Unidos presionaba para que este porcentaje se subiera hasta el 85%. Finalmente, dentro de la negociación, se logró que quedara en 75%. Y bueno, ya hay un calendario precisamente para ir alcanzando esos porcentajes de contenido regional. Y a la entrada en vigor del nuevo tratado, el 1 de julio del 2020, inmediatamente se tuvo que cumplir con un 66% de integración regional.
En enero de este año ya llegamos al 69%. En enero del 2022 tendremos que llegar al 72%. Y en el 2023 tendremos que llegar al 75% de integración regional en estas partes. ¿Sí? Si no se cumple, bueno, se tendría que considerar que probablemente se tuviera que pagar aranceles al momento de entrar a Estados Unidos en este tipo de partes. La segunda lámina en la categoría 2, aquí tenemos sobre todo la parte de rodamientos, partes para carrocería, sistemas de frenos para choques, aire acondicionado y motor de enfriamiento, paneles de control y motores eléctricos para propulsión de vehículos. Aquí en este caso, estas partes tenían hasta el año pasado, nuevamente, repito, hasta junio, andaban en alrededor del 60% de contenido regional, pero la negociación finalmente quedó en 62.5% a la entrada en vigor, que esto fue en julio del año pasado, 65% que ya deben tener ya las partes en enero del 2021, o sea, ya en este momento ya tiene ese porcentaje, en el 2022 en enero el 67.5% y en el 2023 en enero el 70% deberán llegar estas partes. Estas partes representan alrededor del 25-30% del valor de un vehículo terminado. Y la tercera categoría, que es la siguiente, en este caso estamos hablando de cerraduras, estamos hablando de equipo de medición y control para equipos, motores, paneles de plástico, no los motores para mover el vehículo, sino otro tipo de motores que trae el vehículo por ahí integrados, paneles de plástico, equipos reguladores, interruptores, válvulas, juegos de cableado. Y en este caso, esta fabricación, ustedes verán ahí, los porcentajes de contenido regional son un poco más bajos de las dos primeras categorías. El año pasado debimos de haber subido al 62.5%, al 63% en este pasado enero de 2021, 64% en enero del 2022 y llegamos al 65% en enero del 2023. ¿Por qué? Porque buena parte de la importación de estas partes componentes vienen sobre todo de Asia. Y bueno, ¿qué pasa si no cumplimos con el contenido regional? Quedó establecido precisamente en la siguiente lámina, ustedes lo pueden ver de manera muy sencilla. Si no se cumple con los valores o los porcentajes que ya les acabo de señalar, por ejemplo, el tema de los automóviles, también va a tener que cumplir con un 75% de contenido regional en el 2023. Y si no se cumple ya en este momento con esos porcentajes, al momento de la exportación de México hacia Estados Unidos, los automóviles pagarían un 2.5% de impuesto. Las pickups, que ese es un porcentaje bastante alto, ese sí es el 25%. Los camiones pesados, 2.5%. Los camiones Rabón, ahí nosotros les pusimos el nombre de Rabón, porque así se les conoce en México, que son vehículos de hasta 10 toneladas de carga. Y en el tema de autopartes, aquí hay una diferencia por ahí, en algunos casos, dependiendo la tarifa del sistema armonizado que tenemos establecido entre Estados Unidos y México, se pagaría entre un 0 y un 6% de impuesto si las autopartes no cumplen con el contenido regional. Esto es un promedio de aproximadamente el 2.2% que se tendría que pagar. Tengo entendido, no tengo las marcas de las empresas automotrices que están entrando a Estados Unidos y que no tuvieron tiempo para cumplir con los porcentajes que requiere este nuevo tratado, y entiendo que están pagando el 2.5% en la importación, bueno, en la entrada a Estados Unidos al momento de exportar sus vehículos. Vale la pena comentarles también de manera muy rápida el tema del acero y el aluminio. La siguiente página, por favor. Fue algo que no se tenía contemplado dentro del primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero repito otra vez, Estados Unidos, el propósito que tenía Estados Unidos básicamente con esta renegociación era regresar las fábricas automotrices y sobre todo algunos fabricantes de autopartes, sobre todo de nivel Tier 1, regresarlos a Estados Unidos. Entonces, por eso puso toda una serie de condiciones que anteriormente no teníamos. Y, por ejemplo, en el tema del acero y el aluminio, el 70% de las compras anuales de acero y aluminio para la manufactura de vehículos debe ser de Estados Unidos, Canadá o México. Hay un plazo para cumplir con esto, estos porcentajes. Esto es 7 años para el acero y 10 años para el aluminio. Sin embargo, aquí vale la pena mencionarles a ustedes también que el Tratado de Libre Comercio que tenemos actualmente con Estados Unidos tendrá una revisión en los primeros 6 años.
se revisará nuevamente cuáles son las condiciones. Y ya veremos, sobre todo este tema del acero, que es un tema que, como muchos de ustedes deben saber, es un tema muy interesante, muy importante, sobre todo el precio del acero. No sabemos también si la cantidad que produce Estados Unidos o que produce Canadá, inclusive en México, sea suficiente para atender la demanda de la industria automotriz en México. Cuando menos en México, sí, no se fabrican los calibres de acero que requiere la industria automotriz. Entonces, bueno, aquí metieron un punto final también, que ese tampoco nos lo esperábamos, que fue el tema del planchado del acero, y que en este caso no estaba contemplado tampoco este planchón, que es la primera fundición, que es básicamente el derretido y el vertido en la región, para que este también sea de Norteamérica después de 7 años. Entonces, bueno, pues se tuvo que negociar, Estados Unidos quería menos tiempo, México pudo negociar estos plazos de 7 y 10 años, pero bueno, está establecido. Y la parte más delicada, yo creo, en esta renegociación que debemos tomar muy en cuenta, es que, y causó mucho ruido, inclusive dentro de las empresas japonesas, era un tema que se incluyó de mano de obra, precisamente con un contenido de valor de mano de obra, que se requiere que un 40% del valor de un automóvil o un 45% de una pickup deben ser producidas en una zona en donde se paguen salarios de $16 la hora. Esto causó enorme ruido, y yo recuerdo precisamente en el momento en que se dio a conocer esto, muchas empresas japonesas pensaron que se tenía que subir los salarios a precisamente esos $16 la hora. No es así. Hay dos formas precisamente de darle un poquito la vuelta ahí. Obviamente hay que hacer un cálculo muy cuidadoso, muy delicado, de entregar esta información a las plantas automotrices para cumplir con este requerimiento, pero definitivamente el salario en México no puede llegar a los $16, cuando menos no por ahora. Van a pasar muchos años para que esto se dé. En México actualmente se pagan $4 la hora. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. Vámonos incluso hasta la siguiente, por favor. Estas son las autopartes que se fabrican en el estado de Jalisco. No me quisiera detener mucho tampoco. Vámonos a la siguiente lámina. Esto es lo que la producción de autopartes en México. La siguiente es la parte de las principales partes que se exportan de México a Estados Unidos, sobre todo las principales partes que se importan. Yo quisiera meterme a la lámina siguiente, que es la lámina en donde hay algunas oportunidades precisamente de negocio aquí en México. En la parte de estampados, en la parte de fundición, en la parte de forja, en la parte de mecanizado, semiconductores en inyección de plástico, fundición, presión y diseño en ingeniería. Esto necesitamos aquí en México, y esta parte se ha venido trabajando buscando proveeduría aquí en México, pero creo que también es una buena oportunidad para empresas con inversión extranjera poderlo hacer aquí en México. Sé que Jetro ha estado trabajando mucho también en la búsqueda de proveeduría local, proveedores, empresas mexicanas, para buscar precisamente el que puedan hacer este tipo de proveeduría. Y quisiera irme ya a la parte de las conclusiones como sector automotriz. Yo quisiera irme directamente a la siguiente lámina, por favor. El estado de Jalisco es un importante referente en la industria por el nivel de desarrollo, y ya lo comentó de alguna forma Sergio Ríos, especialmente en las áreas de investigación y desarrollo. Igualmente, también se encuentra como una de las economías más importantes en México, en esta zona precisamente. Pero yo creo que la parte importante de que Jalisco tiene algunas ventajas para invertir precisamente aquí, por favor, la siguiente lámina, se cuenta con una infraestructura adecuada para atender las necesidades de la industria, que permite, también ya lo comentó Sergio, un fácil acceso a los mercados, tanto en la importación como en la exportación. Se cuenta con eficientes redes de carreteras, que la verdad tenemos un fácil acceso, por ejemplo, a Nuevo Laredo, que es la entrada más fácil para nosotros para entrar a Estados Unidos, con un promedio de 18 horas aproximadamente para llegar a la frontera y poder entrar a Estados Unidos sin mayor problema. Cercanos a Manzanillo, ya también lo comentó Sergio de alguna forma, pero un camión de Manzanillo hacia casi a Guadalajara hace alrededor de 7 o 8 horas más o menos de tránsito para llegar a Guadalajara. 2 aeropuertos internacionales, ya no me detengo ahí en esa parte, ya también lo mencionó Sergio, y una fuerza de trabajo, una mano de obra calificada, que yo aquí sí quisiera ponerlo o hacerle mucho énfasis en este tema, porque es gente muy capaz, muy disciplinada, pero sobre todo
que se adapta muy fácilmente a la filosofía de trabajo de las empresas japonesas. Yo sí quisiera hacer énfasis en ese tema, en el tema de la mano de obra aquí en el estado de Jalisco. La siguiente lámina, por favor. Nada más dos porcentajes por ahí para el ausentismo, el índice de ausentismo en el 2020 es de 2.64 en el ausentismo y en la parte de rotación 2.49. Me parece que son dos porcentajes muy adecuados y bueno, tenemos una excelente calidad de vida y creo que eso, por ejemplo, el señor Tsunami-san les puede platicar a ustedes la calidad de vida que se tiene aquí en Jalisco, aunque yo sé que él está en Ciudad de México y está aquí en Guadalajara, pero ustedes pueden hablar con otras empresas ya establecidas aquí, como es el caso de Daido Steel, Kimikao Kao Corporation, Grupo Toyota Industries, que ahí está Tsunami-san, Honda de México también, que está establecida aquí en la zona metropolitana, y en la ciudad de Lagos de Moreno, pues tenemos a Advix Company LTD, Hajime y Azuka, con los cuales ustedes podrían platicar y, bueno, ver las facilidades precisamente que Jalisco ofrece a la inversión extranjera, en especial a las industrias japonesas. Muchas gracias por su atención. Rubén Reséndiz, presidente del Clúster Automotriz de Jalisco. Gracias por este mensaje tan complejo, un tema tan vasto, el de la automotriz que está pues ya en la esencia vocacional industrial de México y que queremos posicionar a Jalisco en este sentido también, ¿no? Le agradecemos mucho, naturalmente, que a toda nuestra audiencia los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, para eso es este evento, para facilitarles las herramientas y las personalidades y los personajes que tienen esta injerencia y este conocimiento puntual de los temas que le interesan al Estado. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. A continuación voy a invitar a Kondo Tatsunobu, nos va a acompañar con su participación en el idioma inglés. Él es el presidente de Otsuka Nutraceutical en México. Es un caso de verdad muy interesante, un caso de éxito de una empresa japonesa que aterriza en Jalisco y que ha tenido todo el éxito. Kondo, thank you very much for being with us today. Please go ahead with your message. Thank you. Sure. Thank you very much, Santiago. Muchas gracias a todos. So, permítame explicar en japonés. あ、皆様どうもはじめまして、あの私あの大塚製薬子会社の大塚ニュートラシューティカルズメヒコであの責任者をしております近藤と申します。よろしくお願いいたします。あの本日はですね、あの簡単にあの大塚製薬、今あの2019年にこちらで会社を立ち上げましたので、あの事業の概要、ハリスコでのあの仕事について簡単にご紹介をさせていただければと考えております。まず、大塚グループですが、現在、世界に4万7千名従業員がおりまして、約190弱の会社がございます。このラテンアメリカには2社目という形で大塚で出てきまして、実質あの子会社としてはあの初めてのラテンアメリカへのチャレンジというのが今回の私のいる状況でございます。Siguiente, por favor. 大塚ニュートラスウィティカルメヒコという会社をですね、昨年、一昨年、2019年の8月に立ち上げました。あのこの開会式の際にはですね、あのハリスコ、セデコンの方々をはじめ多くの方々にあのご支援をいただいております。また右のようにですね、現在あの約20数名 の, あのチームのメンバーがおりまして、メキシコ人を中心にメキシコ市場への開拓を現在行っております。あ、次のプロフォール。現在ですね、我々が考えている事業といたしましては、2つのフェーズがございます。1つ目がまず現在ですね、あの日本からの製品を輸入しておりまして、このマンサニージョコ、先ほどご紹介のありましたハリスコから近いマンサニージョコに製品を輸入して販売をしております。次にですね、今コロナによって事業計画が今少しずれてはおりますが、数年後にですね、ハリスコ州での委託生産、現地での委託生産というものを考えております。この時ですね、ハリスコはやはりあの水もあのきれいですし、こういった意味ではあの現地生産をするメリットがあるというふうに考えてハリスコを選びました。Siguiente, por favor. このポカリセットですね、あの実は今アジア、まあ、日本をはじめアジア、中東では20カ国で販売をさせていただいている健康飲料でございますが、今回あの欧米へのマーケットには初めてチャレンジする、まあ、その時にその土地に選んだのがこのメキシコという形になります。Siguiente, por favor.
ポカリスエットですね、皆様ご存知かもしれませんが、体から出る汗に近い成分を水と一緒に電解質を補う健康飲料です。メキシコではですね、やはり飲料としては、まあ、着色料が多いもの、まあ、保存料が入っているものなどもありますが、ポカリスエットはこういった保存料や人工甘味料、あとは着色料が入っていない健康的な飲料としてメキシコの市場で展開をしております。次のプロフォール。メキシコはですね、実は生活面で見ますと、まあ、世界で飲料市場で今約4番目という形になっておりまして、飲料も市場が急激に伸びております。ただ一方ですね、中身を見ますと、このコーラをはじめた、まあ、炭酸飲料が非常に伸びていまして、そういった意味でも、まあ、糖尿病、肥満、まあ、高血圧、こういった生活習慣病が非常に問題になっておりますので、弊社としてはこの健康市場をターゲットにメキシコ人の方々の健康をサポートしたいという形で、このハリスコに事業を展開しているのが背景でございます。次のプロフォール。メキシコではですね、実は健康に関わる生活問題としまして、今お伝えした、まあ、肥満のほか、例えば、まあ、二日酔いですとか、あとは沿岸部になりますと湿度も高く熱中症などの危険もございます。また、沿岸部、電源熱ですとか、メキシコ全土でこの下痢といった、まあ、こういったような生活問題がありますので、弊社としては水分補給を通してメキシコ人の健康のサポートをさせていただいている状況です。次のプロフォール。メキシコの中でですね、なぜハリスコを選んだのかという点になりますが、一つはご説明もセデコ様からありましたが、非常に、まあ、この経済もですね、成長していて、まあ、メキシコ第二の都市ということで発展もしておりますし、そういった意味での、まあ、経済的なメリットがあると考えました。二つ目は野球チームですとかバスケットボール、プロのサッカーチームも2つございまして、非常に、まあ、スポーツも盛んということで、アクティブな方々を応援するポカリスエットとしては最適なマーケットだと考えました。また最後にですね、まあ、生活面、QOL が高いというお話がございましたが、非常に、まあ、安全ですし、駐在員の方、家族の方が住むのにも非常に適していると考えております。こういったところでハリスコを我々は選びました。次のプロフォール。我々はですね、実はメキシコでの事業においては、一つ大きな戦略として、社内にですね、栄養士を抱えまして、各企業様向けの健康セミナーや水分補給の提案、今コロナ禍ではありますので、コロナ対策、こういった形で企業様向けに無料のセミナーを展開させていただいております。現在ですね、今年の注力としましては、特に日系企業様向けのこういったご支援もさせていただいておりまして、ハリスコをはじめご説明のあったバヒオ地域ですね、あとはモンテレエリア、こういった他のエリアの日系企業様の健康のサポートというものもさせていただいております。次のプロフォール。例えばですね、最近ですと、もう4月になりますと30度を超えてきておりまして、夏は非常に暑いのがこのメキシコの気候になります。日本ほど湿度はありませんが、日中ですね、かなり日差しも差しますし、熱中症の危険などもありますので、弊社、点滴輸液を扱っている大塚製薬ですね、熱中症対策のパイオニアになりますので、日本同様にですね、このメキシコでも各企業様を訪問させていただいて、水分補給の啓発活動というものもさせていただいております。ぜひ皆様の企業様ですね、ご進出の際には、もちろん自動車関係等の事業のご心配もあるかと思いますが、生活面ですとか健康面のご心配もあると思いますので、そういった際にはぜひ弊社にもお声掛けをいただければですね、皆様のサポートをさせていただきたく考えております。次のプロフォール。最後になりますが、我々はですね、やはり日本とメキシコをつなぐ、一つの架け橋としてこの事業を展開しております。メキシコでは私も来て非常に驚きますが、日本に対するイメージは非常に良いです。高品質、高ハイテクノロジーを持っている、また健康という意味でも、やはり日本人、日本の生活は健康だということで、そういったところでもアドバンテージはあると考えています。またメキシコの方ですね、遠い異国の日本、このアジアの文化には非常に興味を持っていただいていますので、そういった意味でも、この日本企業がハリスコに出てきた際にですね、
多くの方々からご支援をいただけると思いますので、そういったところもこのハリスコへ出てくるメリットとして皆様にご理解をいただければと思います。簡単にではございますが、私からメキシコでの事業のご紹介をさせていただきます。 Muchas gracias a todos. Es terminar. Gracias. Kondo, muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Kondo Tatsunobu, presidente de Otsuka Nutraceutical, uno de los muchos casos de éxito de empresas japonesas que aterrizan en el estado y que están creciendo con todo. Creo que hemos estado escuchando mucho del por qué sí. Ahora creo que nos toca escuchar un poco del cómo sí, ¿no? Aspectos legales. Para este sentido, Hugo Cuesta, asociado senior en la firma Cuesta Campos, nos compartirá un mensaje muy importante del cómo sí. Hugo, por favor. Muchas gracias, Santiago. Hashime Mashte, Hugo Cuesta Des. Buenas tardes a quien nos acompaña desde México. Buenos días a quien nos acompaña desde Japón, y quiero darle una calurosa bienvenida al evento a Kojima Law Offices, que es nuestra oficina afiliada en Tokio y que sé que está participando en esta reunión. La siguiente, por favor. Me gustaría empezar con un tema central, y para ahorro de tiempo, porque no quisiera robarle el tiempo a Marian, que va a presentar después de mí, con un aspecto fundamental que nos tiene a todos hoy aquí, que es la profunda vocación hacia el comercio internacional y hacia la apertura a la inversión extranjera que ha mostrado México en las últimas décadas. Y esto se muestra no solo en los 12 tratados de libre comercio que tenemos, que nos dan acceso a 46 países, y un aspecto muy relevante para los inversionistas japoneses es que esto nos da también acceso a 500 millones de consumidores en los distintos países con los que México tiene estos tratados. También es muy relevante, y ya lo comentaba Rubén Reséndiz, lo comentaba Sergio Ríos, el ser uno de los mayores, si no el mayor, en etapas socio comercial de Estados Unidos, con quien compartimos, como saben, más de 3.000 kilómetros de frontera, y la profunda vocación, como les decía, de que México tenga esta apertura internacional se debe, entre otras cosas, a los 24 años que duró el NAFTA anteriormente, que hoy fue modernizado, que hoy es un T-MEC, como ya se comentaba. Tuve el enorme privilegio de participar activamente como coordinador del capítulo de inversión y resolución de controversias en esta negociación, y les puedo decir que durante los 15 meses que duró esta intensa negociación, ya lo refería Rubén Reséndiz, quedamos muy satisfechos con el resultado, porque aquí nuestra función es, como cuarto de junto, representar la iniciativa privada y acompañar al gobierno de México en la negociación de estos tratados internacionales. Otro de los tratados que es muy relevante para esta presentación es el CPTPP, al que ya se refería nuestra embajadora de México en Japón, y también el Economic Partnership Agreement que tenemos firmado con Japón desde el 2005. Preparando esta sesión, veía unas notas en las que me llamó la atención que el ministro de Comercio Exterior de Japón, Toshimitsu Motegi-san, se reunió con nuestra secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, a quien le pidió que siguiera fortaleciendo como una prioridad para las 1.400 empresas japonesas que operan hoy en México este entorno de negocios favorable, que les puedo decir que esto lo confirmó en una reunión que tuvo la ministra de Economía, la señora Cloutier, la semana pasada, cuando se reunió con nosotros justamente el cuarto de junto, porque tenemos algunos otros tratados en curso de negociación, como el tratado con Ecuador, y nos confirmó que una de las apuestas centrales, podemos pasar a la siguiente, por favor. Una de las propuestas centrales del gobierno federal para apostarle a la recuperación económica post-pandemia y post-COVID es justamente al comercio exterior y al fortalecimiento de relaciones estratégicas con nuestros principales socios comerciales, entre los cuales se encuentra Japón. Esta situación que le pedía el ministro de Relaciones Exteriores de Japón a la secretaria Cloutier es algo que encontramos de manera muy natural en Jalisco, porque les puedo decir que después de muchos años de haber estado trabajando con mucha cercanía con el gobierno de Jalisco, les puedo decir que hay una profunda vocación del Estado para mantener una certeza jurídica y un Estado de Derecho que le dé justamente certeza y certidumbre, no solo en la inversión extranjera, la inversión japonesa, sino también a la inversión nacional
que hoy hay en Jalisco y que es un jugador fundamental en el país, como cuna de muchas empresas que son parte fundamental en las cadenas de valor, que hoy, como una apuesta que he platicado con frecuencia con nuestro secretario de Promoción Económica, Ernesto Sánchez Proal, y con Sergio Ríos, es que el fortalecimiento de las cadenas de valor es fundamental en la estrategia de recuperación económica de Jalisco. En Jalisco se encuentra también un entorno muy favorable para los negocios. Se puede decir que Jalisco es uno de los estados de la República que más se puede decir que es pro-business. Y también hay otras de las oportunidades que son relevantes para los inversionistas japoneses en México y que son los nuevos capítulos justamente del T-MEC. O sea, la protección a los derechos de propiedad intelectual, un capítulo específico de transparencia anticorrupción y todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico le favorecen muchísimo el tema de la certidumbre y la certeza jurídica que se pretende aportar en la región, no solo México, sino la región de Estados Unidos y Canadá para los países miembros. Una de las cosas que es importante considerar es que, a diferencia de otros países que han apostado más por una cerrazón a la inversión y apostar más por un nacionalismo, tratando de sustituir proveedores y cadenas de valor con productos nacionales, que es algo que sentimos que le va a llevar tiempo a otros países, en México, les reitero, esa vocación a la apertura comercial puede ser fundamental para recuperarse de manera más rápida que otros países después de la pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a las acciones recomendadas ya más puntuales para temas jurídicos, les puedo decir que en la firma que yo trabajo, después de 43 años de operar representando empresas extranjeras operando en México, hoy representamos aproximadamente a 427 de estas empresas, de las cuales 24 son japonesas. Un consejo muy concreto es revisar con mucho cuidado el vehículo corporativo que se va a utilizar, no solo para la inversión, si se trata de una coinversión, sino para el establecimiento de operaciones en Jalisco. Lo natural es que las compañías inmediatamente recurran a una sociedad anónima de capital variable. Es una buena opción, pero no es la única, y hay casos especiales en los que vale la pena analizar otro tipo de vehículos corporativos que sean más apropiados al tipo de inversión que se está realizando. Otro punto en el que me detengo muy brevemente es en el tema laboral, y en el tema laboral hay un cambio sustancial porque recientemente, hace algunos días, se acaba de aprobar una reforma sustancial en el tema del outsourcing. Seguramente todos los que me están escuchando han sabido de este tema, con lo cual nuestra recomendación para las empresas que ya están operando en general en México, en particular en Jalisco, y para las que están llegando, que le den mucha atención a su estructura laboral, porque anteriormente lo típico era constituir una sociedad operadora y una sociedad de servicios donde estaban los empleados. Esto hay que cuestionarlo y hay que revisarlo para asegurarnos que no estamos infringiendo los nuevos términos de la ley del outsourcing. Uno de los retos mayores que hemos visto en las empresas extranjeras y japonesas que operan en México es que tienen que amalgamar y que tomar en cuenta no solo los tratados internacionales, sino también las leyes federales, estatales y las regulaciones específicas para su industria. Con esto cierro yo mi presentación. Ponemos a la siguiente, por favor. Les agradezco. Si tuvieron alguna duda, quedo a sus órdenes. Ahí está mi correo electrónico. Santiago, muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Para terminar casi este evento, voy a ceder el micrófono a Marian Garibay, directora regional de la empresa American Industries Group. Adelante, Marian. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Buenos días en Japón, buenas tardes aquí en México. Pues a mí me toca dar la presentación final de este webinar. Sinceramente creo que toda la información compartida fue de mucha utilidad, muy detallada. Que sepan ustedes que más adelante, a partir de mañana, podrán descargar tanto el contenido completo del webinar como la presentación, para que puedan sacar el máximo provecho de este evento. Y parte de mi plática es hacer un resumen de lo que pueden encontrar en Jalisco y de lo que los puede acoger aquí como empresa para ayudar a que tengan éxito en el inicio de operaciones aquí en Jalisco. Pasamos a la siguiente slide, por favor.
Entonces, lo vimos en las presentaciones tanto de Sergio Ríos como de Rubén Reséndiz, pero es muy importante aquí hacer notar no nada más los puertos y los aeropuertos que tenemos, sino en un conjunto como conectividad que tenemos en el estado. Estamos a 300 kilómetros del puerto más grande hacia Asia, en México. Es un puerto que maneja más de 30 millones de toneladas al año, que tiene una capacidad que aparte va a ser duplicada en los próximos años y que aparte tenemos la cercanía con otros puertos de reserva. Tenemos una infraestructura carretera y ferroviaria de primer nivel, con accesibilidad a todos los mercados internos dentro del país, así como a las fronteras sur y norte. Y en la parte aérea, sobre todo para las industrias electrónicas, automotrices, que de repente necesitan una logística mucho más expedita en sus partes, contamos nada menos que con el aeropuerto de carga número uno en volumen a nivel nacional. Lo importante es decir que todo esto en conjunto es lo que puede llevar al éxito cuando se selecciona una ciudad o un estado para la localización de sus operaciones. En las siguientes dos diapositivas quise mostrar muy rápidamente un mapa donde podemos ver la ubicación de Jalisco con acceso al mercado de todo el centro del país y con la ubicación de las autopistas más importantes. Entonces podemos ver cómo en unas horas podemos recibir su materia prima desde Asia, transformarla en nuestro estado, hacer el proceso de transformación lo más rápido posible para de aquí distribuir al norte de América, Canadá y Estados Unidos, o incluso a los países de Centro y Sudamérica. Asimismo, en el siguiente slide vemos todas las rutas ferroviarias para transportes de carga más de volúmenes mayores o de peso mayor, con acceso inmediato desde los puertos y hacia las fronteras sur y norte. Entonces, no es simplemente decir tenemos un aeropuerto muy importante, tenemos cercanía al puerto, sino lo que conjuga estos cuatro factores, el terrestre, en la parte de camiones y en la parte ferroviaria, y el aéreo y el marítimo, todos en conjunto con la mejor ubicación. Obviamente, las empresas japonesas que vengan a nuestro país a producir, pues tendrán interés no solo en los mercados nacionales, sino en tomar el máximo provecho de los mercados de Norteamérica y de Centro y Sudamérica. Entonces, es la mejor ubicación y la mejor infraestructura al servicio de estas operaciones que quieran instalarse en el estado y en la ciudad. Pasamos al siguiente slide, por favor. Ahora, Jalisco está principalmente representado por la zona metropolitana de Guadalajara. Somos 7 municipios ya conurbados que nos representan una gran disponibilidad de mano de obra capacitada, de mano de obra técnica, pero sobre todo una gran conectividad también dentro del estado y dentro de la ciudad. Muy fácilmente podemos hacer llegar los productos desde el puerto de Manzanillo hacia la ciudad, teniendo una conectividad exterior con todo el desarrollo de vialidades dentro de la ciudad y hacia afuera de la ciudad, y acceso a 4 de las principales autopistas del país: la autopista del Pacífico, la autopista Centro-Norte y las autopistas hacia el puerto de Manzanillo y hacia el lago de Chapala. Esto es muy importante porque una vez dentro del estado, su carga no tendrá problemas de movimiento para entrar y salir al estado.
Y como tercer punto de la infraestructura que Jalisco pone a sus órdenes, si podemos pasar al siguiente slide, quisiéramos hablar de los parques industriales. Obviamente México no es pionero en los parques industriales. Los parques industriales es un modelo que se utiliza alrededor del mundo. Pero México sí es pionero en regularlos y en crear una norma oficial que unifique los servicios y la calidad de estos parques. La norma oficial mexicana, la R046, es esta norma que nos marca a todos los parques industriales los requerimientos mínimos que deben de tener y que lo que hacen es dar certeza y legalidad a los inversionistas que vengan a ocupar nuestros parques. Entonces, nos garantizan una propiedad, unos permisos y un diseño adecuados para la industria, garantizan que estén cerca de las vías principales de transporte y de acceso y que tengan toda la infraestructura necesaria. México cuenta con una de las asociaciones de parques industriales más importantes del mundo, la AMPIP, a través de la cual se logran negociaciones con el gobierno federal, regulaciones dentro de los parques y se garantiza la inversión tanto de nacionales como de extranjeros en el área de desarrollo de parques y de naves industriales. Y asimismo, Jalisco es una de las entidades o de las únicas entidades que cuenta con su propia asociación de parques industriales desde hace más de 25 años. Los desarrolladores en Jalisco estamos organizados, trabajamos en conjunto con el gobierno, con los particulares y con el Ministerio de Educación para poder poner a sus órdenes mano de obra calificada, espacios adecuados e infraestructura que se adapte a las necesidades de cada una de las empresas que quieren venir a México. En estos parques, en los siguientes dos slides, pongo unas fotografías del tipo, los siguientes dos slides después de este, si gustan dejarme un momento en este slide, vamos a ver el tipo de infraestructura con los que ustedes van a encontrar cuando vengan a México. Son parques del primer nivel con infraestructura en telecomunicaciones, toda la infraestructura subterránea, disponibilidad de agua y de agua limpia y en grandes volúmenes, como lo decía ahora el representante de Pocari Sweat. Jalisco es una de las tierras que más disponibilidad tiene de agua y que mejores suelos tiene para el desarrollo de infraestructura. En el estado contamos con más de 50 parques industriales. Contamos con parques dedicados exclusivamente al desarrollo de tecnología, un parque dedicado al desarrollo de software, otro más dedicado al desarrollo de multimedia y un parque dedicado a la industria automotriz que está en el norte del estado, en la ciudad de Lagos de Moreno. Entonces, a raíz de esto, el mensaje es que ustedes contarán en Jalisco con toda la infraestructura, tanto de conectividad como de parques industriales para que puedan establecer sus empresas, ya sea con edificios existentes o con edificios hechos a la medida para las necesidades específicas de sus operaciones. Las siguientes dos fotografías son simplemente una muestra de lo que pueden encontrar dentro de los parques industriales. Edificios de primer nivel con puntos de seguridad, accesos controlados, todas las calles pavimentadas y equipados para recibir contenedores, equipados para tener acceso cross-dock o para tener las alturas necesarias que cada uno de los proyectos necesite. Los interiores, en la mayoría de los edificios que ustedes encontrarán en la ciudad, tienen todas las capacidades y los requerimientos mínimos de altura, iluminación, ambiente y capacidad del piso para fácilmente poder realizar las instalaciones de sus operaciones.
Sigamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas o qué es lo que nos da establecernos dentro de un parque industrial o irnos en un greenfield, en lo que conocemos como un greenfield o un terreno aislado? En el parque industrial vamos a tener ubicaciones ya seleccionadas para tener acceso preferente a las vías de comunicación. Tenemos infraestructura ya localizada ahí, sistemas de incendio compartidos, energía disponible para la demanda de cada una de sus operaciones, agua, telecomunicaciones, seguridad y sobre todo una administración central y regulaciones o reglamentos que permitan que todas las industrias trabajen correctamente, que permitan que las rutas de transporte sean más óptimas, que haya servicios para los empleados, áreas verdes, seguridad y certeza sobre las tierras que ustedes están comprando. Y pasamos a la siguiente, por favor. Una más. Ok, gracias. Si gustas, Víctor, desplegar todo el gráfico, por favor. Bueno, pues aquí yo quería hablarles un poquito de esta parte que nosotros conocemos como site selection, los que nos dedicamos a atraer la inversión extranjera, hasta ahí, muchas gracias, atraer la inversión extranjera a nuestro país. Tenemos procesos ya definidos para entender los proyectos de las compañías que quieren venir a México, saber cuáles son los criterios que ellos deben de cumplir y sus necesidades para después ayudarles a hacer una selección entre las ciudades, en este caso entre las ciudades en el estado y las ubicaciones en el estado disponibles, un análisis del costeo, hacer una matriz de evaluación y una selección final de la ubicación para después elegir los edificios disponibles adecuados a sus operaciones, hacer todo el proceso de revisión legal y administrativa de esas opciones para al final tomar una decisión final sobre un lugar o un edificio en específico. Es muy importante que esta parte del site selection, ustedes se acompañen de empresas locales y de gente con el conocimiento local que les podamos ayudar para hacer toda esta análisis del site selection. Nos vamos al último slide, por favor. Bueno, yo aquí no quisiera, obviamente, alargarme mucho, pero creo que la conclusión sí es muy importante. La conclusión es, a través del gobierno del estado, de la embajadora Melba, del cónsul de Japón en México, y tanto del clúster automotriz, de la Cámara México-Japonesa, del despacho Cuesta Campos y de American Industries, queremos hacerles una invitación para invertir en nuestro estado, para que conozcan todo lo que este estado les puede ofrecer y que yo creo que aquí lo más importante es que sepan ustedes que tienen en nosotros un punto de contacto para apoyar a que sus operaciones sean lo más exitoso posible desde un inicio. Es muy importante que ustedes se acerquen a empresas como nosotros, al gobierno, a la industria y a las asociaciones para que puedan obtener información actualizada, detallada y certera, así como diferenciar claramente los pros y contras de cada una de las opciones en cuanto a edificios, ciudades, ubicaciones, pero sobre todo que todo fluya correctamente y en los tiempos que ustedes necesiten. Que no nos enfrentemos con problemas o con situaciones que nos hagan desembolsar recursos que no estaban planeados. Entonces, la invitación nuevamente es para que nos contacten a nosotros en su proceso de site selection, de su llegada a México, tanto al despacho Cuesta Campos, American Industries y a las asociaciones y gobierno que ya mencionamos, para que podamos facilitar su establecimiento en México y puedan tener una operación exitosa.
Esta sería mi presentación. Como lo mencioné, tanto las presentaciones, nuestros correos, nuestra información estará disponible y la invitación es que vengan a Jalisco. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Marian. Creo que hemos escuchado todos los por qué sí, la infraestructura, la historia, los casos de éxito, para dar toda esa confianza a nuestra audiencia. Por respeto a su tiempo, nos gustaría ser muy breves en el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntas en particular que podrían ser respondidas por Hugo Cuesta, que tenemos aquí de la audiencia. Hugo, no sé si nos puedas ayudar a responder esta pregunta que dice como sigue. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las empresas mexicanas y japonesas para contratar asesoría legal? No sé si nos puedas dar un panorama general para responder esta pregunta. Claro, Santiago, es una pregunta interesante porque ahí se denota el tema de la cultura para la contratación de servicios no solo legales, sino de otra naturaleza. Nuestra experiencia ha sido, a través del Japanese Service Group que tenemos dentro de la firma, es que las primeras reuniones con un cliente potencial japonés las puedes tener y es una relación que fructifica hasta 3 años después. Lo que hemos visto en México, yo no sé si así será en otras partes del mundo, pero las compañías japonesas confían mucho en las recomendaciones, a su vez de otras compañías japonesas, le dan mucho valor a que las firmas de abogados con que trabajan tengan japoneses y puedan hablar y leer y escribir y traducir documentos en japonés. Y normalmente el periodo de gestación de una relación profesional lleva más tiempo, pero la lealtad mutua y la duración de las relaciones profesionales es mucho mayor, como que es un proceso de selección mucho más cauteloso, mucho más cuidadoso, pero una vez que se fortalece y que se formalice esa relación, generalmente es de larga duración. Esa es una diferencia muy peculiar que hemos visto entre la contratación de servicios legales entre empresas mexicanas y japonesas, Santiago. Muchísimas gracias, Hugo. Para nuestro equipo de panelistas, igualmente tengo otra pregunta. No sé si igualmente tú nos puedes ayudar. ¿Cuáles son los retos de empresas extranjeras de operar en México y los efectos del USMCA en el comercio exterior? Hablando de tu participación en este equipo de negociación del capítulo. Si alguien más quiere tomar la palabra o quieres que yo conteste, Santiago. Adelante, si gustas tomar la pregunta, con todo gusto. Sí, fíjate, uno de los retos más concretos que hemos visto de las empresas extranjeras que hacen negocio en México es que, a diferencia de las mexicanas, están sujetas a los tratados, a las leyes internacionales. Por ejemplo, me refiero al FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, o al UK Bribery Act, o a leyes internacionales que aplican en base a su nacionalidad, independientemente de que estén haciendo negocios en México. Están sujetas, en lo positivo también, para las oportunidades que eso les representa, a los tratados internacionales, y también, como refería, a las leyes nacionales, federales, a las estatales, que, como decíamos, en Jalisco, siendo un estado que promueve sustancialmente la inversión y el comercio exterior, es algo importante de aprovechar los incentivos que existen para las empresas que se establecen aquí en Jalisco, y también, como lo comentaba ya Rubén Reséndiz, las legislaciones específicas que aplican a su industria en particular. Entonces, este puede ser un reto, y la recomendación es que tengan en cuenta todos estos aspectos legales para que no vayan a incurrir en violaciones y estén en compliance de este tipo de legislaciones. Eso es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, a mí me da la impresión de haber sido parte de este equipo negociador en el cuarto junto de los tratados internacionales y particularmente el T-MEC, es que esto ha fortalecido muchísimo la vocación de apertura a la inversión extranjera y al comercio exterior y da una certeza muy peculiar a los inversionistas extranjeros que no podemos perder de vista. Que en el caso de que el gobierno mexicano, canadiense o americano viole los términos del tratado, hoy todavía se puede recurrir a los tribunales internacionales, a los tribunales arbitrales internacionales para denunciar violación a los términos del tratado, y hay dos tipos de sanciones. Uno, cuando la violación es state by state, o sea, que sea un tema interestados,
y el que a mí en particular me tocó coordinar, que es Investor State Dispute Resolution, cuando un inversionista siente que un estado en particular, ya sea Estados Unidos, Canadá o México, está violando los términos del tratado, puede recurrir a los tribunales internacionales para reclamar estas violaciones. Y esto genera mucha tranquilidad y certeza, porque se sabe que se puede recurrir a tribunales internacionales cuando cualquiera de estos estados, Santiago, cometa una violación del propio tratado. Un tema muy, muy complejo y muy interesante. Muchísimas gracias por la respuesta, Hugo. Por respeto al tiempo de toda nuestra audiencia, los vamos a invitar a que se pongan en contacto con nosotros en caso de que tengan alguna duda en particular. Nosotros, con todo gusto, en este equipo de trabajo liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, los vamos a invitar a que se pongan en contacto con nosotros para aclarar cualquier tipo de pregunta referente a la atracción de inversión en el estado y todos los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, nuevamente, agradecemos muchísimo su tiempo conectándose a este evento, a este seminario virtual. Quedamos a sus órdenes en estos medios de contacto. Muchísimas gracias. Soy Santiago Campos y esperamos vernos en el siguiente evento. Hasta la próxima.